Bueno, ahora a ahí volvió, descansar a y pensar lo que es el martes, que es muy importante para nosotros. Bufa, terminaste amargado por la jugada de la Rabona, que terminaste peleando con los jugadores de San Lorenzo. ¿Tenés algo para decir? Sí, la verdad que terminé triste, porque bueno, venía haciendo un muy buen partido, me vengo sintiendo bien, creo que me excedí de confianza, pero si le molestó, y es obvio que le molestó a los jugadores, así mismo a los hinchas de San Lorenzo, les pido mil disculpas. Cuando me tocó jugar en San Lorenzo, Rabón he tirado un montón, sé que no era el momento de tirarlo, después de tirarla me di cuenta en el acto y bueno, me quedé amargado por eso, pero bueno, como dije recién, si sé que se pusieron mal, así que nada, les pido disculpas. Ahora Bufa, Rojas muy bien, a buscar, sí, no, el muy castellano bien, que te dijo al final del partido. Sí, pero bueno, soy consciente de que por ahí me dejé llevar, como dije recién, por la confianza, porque venía haciendo un buen partido. Ahora, después de la jugada me di cuenta de que no era necesaria de tirarla. Pero bueno, como dije recién, le pido disculpas a los colegas, que eso no se hace, y también le pido disculpas a la gente de San Lorenzo. Sé que por ahí no me lo van a aceptar, pero bueno, nada, dolido por eso nada más. Si vos me pide perdón, me parece que es una nobleza enorme. Así muchachos, que voy a abusar de la amabilidad de Julio. Están excelente. Pablo Giral y Matías Martín arriba para charlar un par de minutos más. Muchachos. Solo, primero felicitarte por la actitud, bien, o sea, estás reconociendo que no estuviste bien y me parece que es una nobleza enorme. Muy bien, Julito, muy bien. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. La verdad es que bueno, un poco amargado por esa jugada, me dejé llevar porque venía haciendo un buen partido y me vengo sintiendo cada vez mejor, pero bueno, era una jugada que por ahí era innecesaria. Le pido disculpas a mis colegas y también a los hinchas a Lorenzo, así que bueno, sé que no me la van a aceptar, pero bueno, sé que... No, pero claro, cuando uno se equivoca pide perdón, es lo más noble que tiene el está ser humano, bien. Y es tan lindo pedir perdón y sacarse ese peso encima. Estuviste maravilloso, Julito, te ahora, felicito. Ahora, el modo, ¿te diste cuenta que estuvo mal? Porque pensaste, si me la tiraban a mí, le iba con un planchazo, o ¿por qué te diste cuenta que estuvo mal en el momento? No, por cómo se había dado, cómo se estaba dando el partido, con un hombre de más, manejando la pelota. Creo que tuvo de mala la Rabona, pero bueno, soy muy autocrítico conmigo mismo, hice un gran partido y bueno, me voy duplica. Me voy un poco triste porque era innecesaria esa Rabona, pero bueno, ahora ya está. ¿Y la amarilla, la entendés? Sirve para lo que viene. Porque no vas a poder jugar el domingo que viene. ¿La amarilla, la entendés? Sí, también lo entiendo. Nosotros somos que por ahí tenemos que dar el ejemplo desde adentro hacia afuera. Pero bueno, uno siempre se equivoca. ¿Pero la amarilla fue por la Rabona? No. Mirá, la verdad no. Por el tumulto. Quizás por el tumulto, ¿no? Quizás sería la primera de la historia. Pero el tumulto se corrió. ¿Se corrió? Sí, bueno, sí, en ese caso sí, el árbitro puso un poco de paño frío con eso, me parece. Sí, ¿no? Me corrí, me agaché la cabeza en el momento. Después de la jugada, porque sé que estuve mal, pero bueno, creo que tanto la gente que trabaja allá dentro del club, que estaba en el día a día conmigo, sabe que soy buena gente, ¿no? Por ahí lo que me dijeron jugadores de San Lorenzo que no me conocen, pero bueno, ya está, de los errores uno tiene que aprender. Julito, ¿cómo ha sido de menor a mayor en Boca y te ganaste el puesto y te comiste la competencia y te ganaste el corazón de la gente de Boca? Esto con mucho amor propio, cuando habías arrancado muy cuesta arriba la adaptación. Sí, los primeros 6 meses me costó mucho, si bien venía de San Pablo por ahí, de 2 desgarros seguidos, casi 3 meses sin jugar, me costó mucho lo que es el ritmo, la adaptación, pero bueno, gracias a Dios, hoy por hoy con trabajo, sacrificio, siempre dándole el máximo, cuando me toca jugar puedo darle mucho al equipo y bueno, agradecerle a la gente por el apoyo. La ovación vino después de la fatídica jugada de la Rabona, pero te reconocieron cada cruce, pareciera que hay hasta un cariño especial con vos. Sí, agradecido a los hinchas, por ahí en el momento en el que llegué no anduve de la mejor manera y ellos sin embargo me bancaron, por ahí hubo algunas críticas y era entendible porque me exigían, porque sabía que podía dar más, así que bueno, hoy me encuentro en un gran nivel y muy agradecido. Julito, la última, ¿el mejor partido de la era Alfaro este? Sí, sin duda, hoy hicimos un muy buen partido, creo que contra San Martín y San Juan también hicimos un buen partido, pero creo que este sin duda es el mejor y bueno, no te podés relajar y ya mañana pensar en lo que es el martes, que tenemos una exigencia muy grande. Gracias, Julio. Gracias.